hay quienes buscan ser el rey. Y aunque muchos ganaderos quisieran estar aquí, solo un toro de las 5 ganaderías de Villa Purificación y una invitada especial se llevará el título Rey de Villa. ¡Vámonos haciendo chaparritos que ya nos vieron! ¡Juegan 2 toros por ganadería! Si no es con lazo, puede ser con la grapa, pero uno de ellos será el Rey de Villa Purificación 2019. Viernes 26 de abril, 7 de la tarde, Plaza de Toros La Morena de Villa Purificación. 12 torones, 12 sones con tambora, 12 azotones de puerta. Torneo Rey de Villa Purificación 2019. Participan Ganadera B. Gutiérrez de Joel Gutiérrez, Rancho La Atalaya de Enrique Brambila, Rancho Los Eléctricos de Jorge Martínez, Rancho Tres Hermanos de los Brambila de Pavelo, Rancho Higuera Hincada de los Hermanos Medina. Y el invitado especial, legendarios Reyes del Jaripeo del Rancho El Baral de Rubén Orozco. Todos le tiran a ser el Rey de Villa Purificación y de premio hay una bolsa de 100,000 pesos. Y el mejor se va a ir ladeado para su casa. Montan los jinetes más valientes de Nayarit. Vienen con Pepe Camacho y son los de Selección Cora. Para los sones, banda Imperio Jalisciense. Ve por tu boleto de preventa especial 100 pesitos. Preventa normal 120 y en taquilla un poquito más. Venta de boletos en lugares de costumbre. Viernes 26 de abril, 7 de la tarde. Plaza de Toros La Morena será testigo de la búsqueda. El Rey de Villa Purificación Edición 2019. ¡No te lo puedes perder!